Bueno, como me habéis pedido, os he hecho una muñeca reversible con flores de jazmín en color azul. Así que nada, espero que os guste, que le den like, que compartan. Y ahora te voy a etiquetar para que veas eh, el video, ¿vale? Espero que te guste mucho. Bueno, otra amiga de Facebook me ha pedido que le haga una muñequita esta reversible con eh, flores de jazmín en azul. Entonces yo utilizo He pensado empezar con esta, es una lanita. Entonces, para lo que sería el vestido y para la flor y todo, utilizaré esta lana, ¿vale? Um, empezaré por este azulcito, ¿vale? Así que me ha pedido flores también azul. Igual yo tengo hechas algunas flores con diferentes tipos de celestillos, ¿veis? De jazmín. Tengo hechas algunas que ahora os explicaré, porque si eso le voy a poner diferentes colorcillos. Para que queden más bonitas, ¿vale? Así que nada vamos a empezar a tejer. Eh, vamos a empezar, por ejemplo, por la cabeza eh, y el cuerpo, que es exactamente igual que los otros tutoriales, pero la voy a empezar de cero para que no tengáis problemas ni, tenga que, ni tengan que estar viendo vídeos antiguos. Entonces, yo para esta lana voy a utilizar una aguja del 2,7, ¿vale? Porque esta aguja me encanta para tejer, pero según la, la lana dice no dice nada que se teje con aguja del color del tamaño no, no dice nada es el precio pero no dice con qué aguja se teje veis cuando no tengáis así con qué aguja se teje pues directamente hacéis la prueba teje unas cadenetas a ver qué tal pilláis la lana vale y para el cuerpo es y para la cabeza y los brazos utilizaremos esta misma lana que utilizamos para la otra entonces vamos a empezar por la falda acordados eh, os voy a, volver a hacer el tutorial como he dicho, porque así no tienen que volver a ver el otro vídeo. Eh, así ven directamente este. Como me enferma sacar la punta del hilo y que no salga. Mira, está por aquí, pero ¿qué hace por ahí? A ver, Bueno, ahí empezamos. Anillo mágico. 6 medio puntos, ¿vale? Hacemos anillo mágico y hacemos seis medio puntos. Bueno, y la hilera número seis son dos medio puntos, un aumento. Acordados, hacemos uno, hacemos dos y hacemos el aumento. Y la hilera número 7 son cinco medio puntos, un aumento, ¿vale? Las seis dos medio punto un aumento y las siete cinco medio punto un aumento. La hilera número 8 es medio punto y la 9 tres medio punto un aumento vale entonces la 8 se teje los puntos tal y como se presentan y la 9 acordados hacemos tres medio puntos un aumento vale es una explicación rápida porque el tutorial ya está en mi otros en mi otros vídeos vale si es como para que eh, no tengáis eh, si sabemos menos tejer, pues no tengáis que ir de, y estar así mezclando vídeos. Me encanta esta lana, ya lo he dicho. Y bueno, entonces ya hemos hecho cuatro hileras en redondo. Y ahora, la hilera número 14, 7 medio punto, un aumento. Entonces hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y hacemos un aumento, ¿vale? Toda la hilera es lo mismo, siete medio punto, un aumento. Y luego de la 15 a la 16, dos hilera el medio punto, sin aumento ni disminuciones. La hilera número 17, lo cogemos los puntos por detrás, ¿vale? Por la hebra de atrás. Cogemos todo nuestro puntito por la hebra de atrás. Y la número 18, vamos a simular como una hojita de jamín. Ahora os diré cómo lo iré haciendo más o menos, ¿vale? Va a ser algo, como eh, menos parecido. ¿Vale? La 17 cogiendo la hebra de atrás y la 18 ya voy a decir como yo la voy a hacer. Está re grande, es decir, la muñeca varía en tono al gruesor de nuestro hilo, ¿vale? Yo he cogido este hilo que más grueso y bueno, y la cabeza final no la haré con este. No, la haré con otro hilo que tengo color piel un poquito más grueso, ¿vale? Para que quede más acorde a nuestra cabeza, a, a, a nuestro cuerpo. Acordaos que tenemos que, según el hilo que usemos, usarlo para todo, para la cabeza, el cuerpo, los brazos, todo el mismo gruesor, ¿vale? Como he dicho, ahora vamos a empezar a hacer la siguiente hilera. Hacemos un punto corrido, ahí mismo levantamos dos puntos cadena, vamos a levantar dos puntos cadena, hacemos una vareta. Una vareta doble. Un dos, tres puntitos cadena. Bajamos para abajo. ¿Veis? Cogemos en esa lazada. Lo unimos. Otra vareta doble. En el punto siguiente, ¿vale? Otra vareta doble. Una vareta. Dos puntos cadena. Bajo con un punto corrido. ¿Vale? Esto lo tengo que repetir toda la vuelta. En el punto siguiente: un punto corrido, dos puntos cadena, una vareta, una vareta doble, tres puntos cadena. Bajamos, ¿veis? ¿Veis cómo bajo? A la dobrita que se ven abajo otra vareta doble pero ya en el punto siguiente una vareta en el mismo punto dos puntos cadena bajamos un punto corrido en ese mismo punto vale pues repetimos esto toda la hilera que esto sería como si fueran unas una hojitas de jazmín vale porque la hojita de jazmín os oh, acordáis que no sé si yo no estoy equivocada, estoy equivocada, me corrigen, me corrigen pero yo la veo que es algo así la hojita de jazmín, vale termina como en un piquito pues eso es lo que yo hago entonces repetimos, mirad en el punto siguiente, punto corrido dos puntos cadena una vareta una vareta doble doble tres cadenas Bajamos una vareta doble, pero ya en el punto siguiente, en ese mismo punto, una vareta, dos cadenas, un punto corrido en ese mismo punto, y saltamos al punto siguiente con un punto corrido. Ahí, y repetimos, trae lo mismo. Ya sabéis, toda la hilera se repite lo mismo. Es, lo vamos a explicar sin tejer. Un punto corrido, tres, dos cadenas, una vareta, una vareta doble, todo en el mismo sitio. Tres cadenas, la enganchamos en el punto, eh, sobre las dos hebritas que vemos cuando terminamos la vareta doble. En el siguiente punto, una vareta doble, una vareta, dos cadenas y un punto corrido. Y nos saltamos al punto siguiente, ¿vale? Bueno, ya hemos terminado. Después rematamos los hilos. Y en esta hebrita que hemos dejado, ya lo vamos a dejar hecho. Voy a hacer exactamente lo mismo, pero con un verde, ¿vale? Eh, vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos. Entonces empezamos con un punto corrido, hay un punto corrido, bueno, más de medio punto, porque vamos a empezar. Ahí mismo vamos a hacer uno, dos puntos cadena, hacemos una vareta, una vareta doble, ahí mismo. Tres cadenas. Bajamos a la doblita de abajo, de donde terminamos la vareta doble, hacemos un punto corrido. En el punto siguiente, una vareta doble. Una vareta. Dos cadenas. Un medio punto. Pasamos al punto siguiente. Un punto corrido. Dos cadenas. Ahí mismo. Una vareta, una vareta doble, tres cadenas, bajamos, lo veis ahora con el vértice de mejor, ahí a esa doebrita y hacemos un punto corrido. Ahora el punto siguiente, una vareta doble, una doble, una vareta. Una vareta, dos cadenas y bajamos con un punto corrido. Saltamos al punto siguiente y hacemos lo mismo: dos cadenas, una vareta, una vareta doble. A ver, que se me ha escapado. Una vareta doble tres cadenas, bajamos con un punto corrido al punto siguiente, una vareta doble, una vareta, dos cadenas y bajamos con un punto corrido. Pues esto lo repetimos otra vez todo alrededor, ¿vale? Y ya que tenemos el verde, hacemos la otra falda. Bueno, y vamos a hacer el ramo. Y el ramo va a ser... En el color verde, ¿vale? Entonces es exactamente igual que el otro ramo que hicimos para eh, las otras muñecas, pero igual vamos a repetir el tutorial, empezamos anillo mágico seis y medio punto y luego seis aumentos. ¿Vale? Luego de los seis medio punto, los seis aumentos hacemos un punto y un aumento. Entonces, toda la hilera, tengo que coger un un marcador y en toda la hilera es un medio punto y eh, ponemos el marcador y en el siguiente medio punto hacemos nuestro aumento toda la hilera es así medio punto aumento medio punto aumento acordaos que el, el que el cómo se llama esto eh, Aumento. Que el anillo mágico no lo voy a cerrar todo porque le quiero ver si le pongo un alambrito o algo para que sujete mejor la cabeza, ¿vale? Medio punto, aumento y para poder hacerlo no lo cerramos al todo. Toda la hilera, medio punto, aumento y terminamos con un medio punto y un aumento. Y la siguiente hilera que sería la hilera número 4. Eh, en bol tejemos 2 medio punto en aumento. Entonces, tejemos el primer medio punto donde va el marcador cogiendo la hebra de atrás. El segundo medio punto cogiendo la hebra de atrás. Y el aumento cogiendo la hebra de atrás. ¿Vale? Ahí. Entonces, dos medio punto cogiendo la hebra de atrás. Y un aumento cogiendo la hebra de atrás. Una cosa que voy a decir es eh, que, por ejemplo, esta lana es un poco más fina que la del vestido. Entonces, si yo veo que me falta para llegar a, a la parte de aquí, que me falte un poquito, pues nada, directamente lo que agarro es hacerle dos o tres hileritas más a esta, ¿vale? Porque es un poquito más fina. Es que esa lana azul me encantó por eso le he usado entonces bueno seguimos con nuestro ramo dos medio punto un aumento uno dos medio punto y hacemos el aumento aparte este ramo lo voy a hacer diferente vale uno dos medio punto y van a ver en qué un aumento uno dos medio punto y un aumento 2 medio punto, 1, 2 medio punto y terminamos con un aumento, ¿vale? Ahora, la hilera número 5 eh, son 3 medio punto, un aumento y la 6, 2 medio punto, un aumento, ¿vale? Y la hilera número, ya vamos por la hilera número... 7 que son 5 puntos, un aumento y la 8 es medio punto, ¿vale? La 8 se teje nada más que medio punto. Entonces, la, la 7, 5 medio punto, un aumento. Toda la hilera es lo mismo. 1, 2, 3, 4 y 5. Y en el de número 6 hacemos el aumento. Y la hilera, y la hilera número 8 hacemos nada más que medio punto. Y ahora la hilera número 9, 3 medio punto, un aumento, y luego hacemos desde la 10 a la 13, medio punto, vale, cuatro hileras en medio punto, tal y como se presenten. 48, medio punto, pues cuatro hileras, 48 medio punto, ¿vale? Acordado, 9, 3, medio punto, no, 3 medio punto, 1 aumento, y de la 10 a la 13 en redondo, sin aumento ni disminuciones. Bueno, entonces la hilera número 7 es. Eh, 7 puntos un aumento, ¿vale? Y la hilera número, la hilera número 7, escúchame, la 14, perdona, la hilera número 14, 7 puntos, un aumento. Luego de la 15 a la 18 tejemos en medio punto sin aumento ni disminuciones, ¿vale? El, la falda es exactamente igual que la de las primeras muñecas, ¿vale? Es todo igual, ¿vale? El envoltorio, la falda, todo hacemos lo mismo. Y he puesto, he cambiado la lana, la he puesto doble para que me coincida con la falda de la muñeca, ¿vale? Para que me coincida en largo y en la anchura y todo. Bueno, pues ya lo he terminado. todo alrededor he cortado el hilo, he dejado uno largo para coserlo, ¿vale? Porque he dicho que esto lo voy a hacer un poco diferente. Y vamos a tejer la parte de aquí, ¿vale? La de la, lo que también he dicho que voy a hacer diferente porque voy a hacer disminuciones. La parte del ramo lo voy a hacer más cerradito. Entonces vamos a enganchar, voy a volver a poner el hilo doble, o oh, bueno, no no, no este no lo voy a hacer sellado, no voy a hacer disminuciones porque al estar el, el hilo doble es más va a quedar más duro, va a quedar más como si fuera una copita. Vamos a hacer dos cadenas, jalamos bien la lana de abajo, luego la rematamos y vamos haciendo medias varetas, ¿vale? Ahí. Todo alrededor, media vareta. En esta primera hilera no voy a hacer aumento, ¿vale? Entonces, todo alrededor, cogiendo la hebrita esa que habíamos dejado, Tejiendo en media vareta. En la que habíamos dejado, en la hilera número 4, ¿vale? Que habíamos dejado, habíamos tejido, habíamos tejido en punto bol, así que habíamos dejado esas, esas hilera, esa hilerita suelta, ¿vale? Bueno, pues tejemos todo alrededor, en media vareta, una hilera, ¿vale? Ahora, la segunda hilera, vamos a hacer. Eh, Dos cadenas y la segunda hilera vamos a hacer aumentos, ¿vale? Vamos a hacer un punto y un aumento. Toda la hilera es así. Un punto y un aumento. Y ya cuando terminemos esta segunda hilera cortamos el hilo, rematamos y seguimos tejiendo. La demás cosas como en el otro, un punto, un aumento, ¿vale? Toda la hilera así. No nos olvidemos hacerle un embellecedor, ¿vale? Entonces yo le voy a hacer los medio punto retorcido, ¿vale? Que eso me había olvidado. Que para que quede más bonito hay que hacerle, o oh, si no, con punto cangrejo vale algo para que quede para hacerle la terminación a la parte de abajo del sham vale ahí puesto alrededor medio punto con punto retorcido o punto cangrejo bueno y ahora ponemos las dos faldas del revés como hicimos con la otra y atamos los dos hilitos del anillo mágico, ¿vale? Lo atamos, acuérdense de no apretar mucho porque no quiero que se cierre mucho el agujero porque después le vamos a meter algo para sujetar bien la cabeza, así, así no nos queda tan tembleque como con las otras muñequitas. Ahí. Ahora, con la vez que hemos atado eso, lo dejamos así, giramos nuestro florero. Lo giramos y lo ponemos bien parejito. Ahí. Y como yo ya había tejido la vuelta esta, ¿vale? Por agarro y porque lo voy a hacer diferente, como he dicho, voy a enhebrar una aguja y lo voy a coser, como ya lo he dicho, porque lo vamos a hacer diferente entonces, para coserlo el hilo está doble así voy a coger el hilo simple voy a coger las dos hebritas y voy a coger así, que no atraviese para el otro lado ¿vale? Ahí. cojo la dos hebrita y cojo la pancita que se ve el hilito de la pancita que se ve ya voy cosiendo así cojo la hebrita y vamos cosiendo todo alrededor sin atravesar para el otro lado vale mira veis no lo atravieso cojo pues así vamos cosiendo toda nuestra eh, vuelta vale toda nuestra hilera Así vamos cosiendo todo alrededor, ¿vale? Y que nos quede así. Bueno, y ahora empezamos a hacer como hicimos con la otra, con la otra muñeca. Yo al final voy a cambiar de hilo. Eh, voy a usar este que es más, más gruesito para los brazos y para la, para la cabeza, ¿vale? Voy a utilizar este porque como he dicho es más grueso. Porque me ha matado que me ha caído que el hilo azul que elegido es muy oscuro, muy oscuro, escuchadme a mí, es muy grueso, que tendrá que ver lo oscuro con el hilo, Más acá del centro, bueno, con el hilo azul vamos a hacer una hilera de eh, media vareta o de vareta, lo que ustedes quieran, ¿vale?, enganchamos donde hicimos el en la primera, segunda, tercera, en la tercera hilera que hicimos el punto bol otra vez, cogiendo la hebra por, de, por delante, dejamos una hebra y ahora pues vamos a ir haciendo uno y dos sin aumento ni nada, vale, medio punto, sin aumento ni disminuciones y hacemos media vareta hacemos media vareta yo tengo hecha 2 3 4 11 y 12, ¿vale? Tengo que hacer 12 media vareta. 12 media vareta y ahora hacemos los brazos, los unimos y ya hacemos lo que sería. Empezaríamos ya con la cabeza. Y empezaríamos desde aquí haciendo disminuciones, ¿vale? Ahí, 12. Unimos con un punto corrido y cortamos el hilo. Voy a coger las dos cadenetas y unimos con un punto corrido y cortamos nuestro hilo, no muy largo porque no hace falta para coser ni nada. Veis, ya tenemos hecha la parte del cuerpito. Ahora vamos a hacer los brazos. Entonces, para los brazos, vamos a coger el hilo este que os he dicho, que es un pelín más grueso que los que tengo, vale, y empezamos. Eh, dejamos un poquito de hebra y tejemos 12, 12 cadenetas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 y 12 cadenetas y nos volvemos con levantamos 2 y hacemos una a ver una media vareta una media vareta Dos media vareta, y ahora sí, haciendo medio punto. Vale, el resto ya lo terminamos con medio punto. Acorda que he dicho 20.000 veces que es que lo vamos a hacer diferente: Ahí. medio punto, medio punto, y con el otro brazo hacemos exactamente lo mismo. Llegamos al final. Ahí. A ver. Llegamos al final. Punto cadena y cortamos un hilito. Mómeno. Ahora hacemos exactamente lo mismo con el otro. Mira. Hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Levantamos dos puntos cadena y hacemos media vareta. Y hacemos media vareta y terminamos haciendo medio puntos. Cortamos el hilo y ya lo cosemos o lo anudamos a la partecita del cuello de la cabeza. Ay. Hacemos medio punto. Llegamos al final. Hacemos punto cadena, cortamos el hilo. Ahí está. Ahora cogemos nuestra y pasamos los hilos en la mitad. Da lo mismo si lo pasamos juntos o por... A ver. Ahí. Ahí. Ahora el otro bracito hacemos exactamente igual. ¿Dónde está? Acá. Pasamos los hilos. Calculamos que esté en la mitad, ¿vale? Y como he dicho, o lo pasamos juntos o separado, da lo mismo. Pasamos uno y pasamos el otro. Ahí. Y ahora cogemos las dos, las cuatro hebras y las anudamos. Y ya tenemos los bracitos unidos. Ahí está. Ahora empezamos a tejer. Empezamos a tejer y dónde está aquí la punta? Acá. Empezamos con disminuciones, ya ponemos el hilo color piel y empezamos a tejer con disminuciones teníamos 12 medio puntos vamos a tenemos que tener seis eh, medio punto vale entonces agregamos nuestro hilo hacemos un punto cadena y sacamos un medio punto y sacamos el siguiente y lo cerramos juntos pues así tenemos que hacer toda la hilera porque tengo que tener seis medio puntos Cogemos un punto, cogemos el siguiente, con cuidado de no pillar ninguno de los hilitos que tenemos ahí, jalamos un poquito y lo cerramos juntos. Pues bueno, esto lo tengo que hacer todo alrededor, ¿vale? Bueno, esto es muy simple: eh, la cabeza, Ani, eh, anillo mágico, escuchadme. Hemos hecho las disminuciones y ahora hacemos aumentos, ¿vale? Entonces hemos hecho disminuciones y la segunda hilera es de aumentos y la tercera hilera es de un punto, un aumento, entonces yo ya he hecho los aumentos, voy a meter bien adentro estos hilitos para que ya no me molesten, Ahí. bien escondido, luego como hay hueco, luego vemos si antes de rellenar, si le ponemos una tablita, depende de lo que pese la cabeza, cuando antes de de empezar a rellenar la cabeza ya vamos viendo si le metemos algo aquí a la cabecita para que se nos quede más a ver Ay. es para que no nos moleste al tejer ahora tenemos el marcador y ahora hacemos un punto y un aumento queda muchísimo más bonita la falda y todo con el hilo gordo que con hilo fino a por lo menos a mí me gusta mucho más entonces la hilera número 3, un punto, un aumento. Y la 4, también hacemos un punto y un aumento, ¿vale? La 3 y la 4, un punto y un aumento. La hilera número 5 serían 2 puntos, un aumento. Hacemos 1, hacemos 2 y hacemos el aumento, ¿vale? Toda la hilera número 5 son 2 puntos, un aumento. Y luego, las 6 a las 12, 7 hileras, tejemos los puntos tal y como se presentan, ¿vale? Bueno, yo le relleno un poquito la, la parte del cuerpo, ¿vale? Aquí le relleno un poco. Y ahora, la siguiente hilera, la número 13, son 5 puntos, una disminución, ¿vale? Entonces, toda la hilera, tejemos 5 medio puntos y disminuimos uno La hilera número 14. Es todo disminuciones, ¿vale? Y ahí ya empezamos a rellenar la cabeza. Hacemos la 14, que es eh, un medio punto, una disminución. Y luego hacemos, eh, rellenamos, ¿vale? Un medio punto, acordaos que es. Hacemos el medio punto y disminuimos, ¿vale? Así, un medio punto, una disminución, rellenamos y ya luego. Es todo disminuciones, ¿vale? Bueno, ya tengo hecha la cabecita. Yo le he bordado la naricita y le he marcado un poco donde quiero que vayan los ojos, ¿vale? Eh, lo único que le he hecho. Ahora vamos a con el pelo. Yo solo lo voy a hacer en color rubio, color amarillo. Y vamos a hacer exactamente igual que el pelo de la otra muñeca. Hacemos anillo mágico. Y dentro del anillo mágico hacemos seis medio punto y luego seis aumento. 2, 3, 4, 5 y 6, jalamos, apretamos muy bien y ahora hacemos los 6 aumentos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11 y 12. ¿Vale? Jalamos muy bien el hilo de abajo. Probamos. Le vamos a hacer ahora un punto y un aumento. Entonces hacemos un punto. Ponemos nuestro marcador que yo lo tenía por aquí. Ah, en la cabeza de la muñeca. Ponemos nuestro marcador. Hacemos un punto, ponemos el marcador y hacemos el aumento. Pues toda la hilera así. Un punto, un aumento. Punto, aumento. Punto, aumento. Y la siguiente hilera son dos puntos y un aumento. ¿Vale? Aumento. Punto. Aumento y terminamos con un punto y un aumento. Terminamos con un punto y un aumento. Sacamos el marcador. Ahora son dos puntos. Hacemos uno, hacemos el siguiente y hacemos un aumento. Vale, toda la hilera son dos puntos y un aumento. Y ahí ya empezamos a tejer el pelo. Y ahora para tejer el pelo, pues hacemos un punto corrido y levantamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. A ver si con 12... Doce... Sí, con 12 llega hasta los hombros. Y levantamos un punto y nos volvemos con medio punto. Nos volvemos con medio punto. Y ya luego empezamos a hacer el punto elástico con medio punto, que si no lo pilláis ahora, tengo hecho el tutorial, ¿vale? Eh, buscáis mi vídeo y ahí está el tutorial del medio punto, es decir, punto elástico con medio punto, que ese es el punto que vamos a, util a utilizar ahora. A ver. Ahí, uno más. Y uno más. Ahí. Ahora unimos el punto siguiente con un punto corrido, nos saltamos un punto con un punto corrido, veis, mira, a ver que lo a volver a hacer, nos saltamos aquí, hemos unido, nos saltamos al punto siguiente y hacemos un punto corrido, giramos el tejido, cogemos la hebra de atrás. Y tenemos que tener 12 medio puntos, ¿vale? 2, 3, 4. Es exactamente igual que el pelo de las otras muñecas. 5, 6, 7, 8, 9, 8, 9. 10, 11 y 12. El último lo tejemos entero. Hacemos punto cadena, giramos el tejido y cogemos la hebra de atrás. 1, 2, 3, 4. Tenemos que tener 12. 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11 y el último lo cogemos entero. A ver, el de 12 lo cogemos entero y unimos con un punto corrido. Y ahora saltamos un punto con un punto corrido. Así giramos el tejido y volvemos a tejer y así todo alrededor, ¿vale? Tu alrededor hasta llegar más o menos aproximadamente aquí para hacerle para dejarle un flequillito, vale. Bueno, yo le he hecho el efecto que quede la casa así como mirando para el costado. A ver, no sé si se distingue. Así que voy a hacerle, le voy a bordar los ojitos, pues clavo de atrás para adelante y le voy a sacar más o menos a donde yo le marqué, Ay, más o menos. Porque ahora que dije que yo le había marcado ay y me bajo, me vengo. He pasado por donde he marcado y paso un punto más para atrás. Me devuelvo para atrás. Un punto más para atrás, no tan arriba, un punto más para atrás. Ay. Y paso por en un puntito donde he marcado y me voy para abajo un puntito para abajo Hay que quede más o menos centrado A ver. Ahí. ahora cojo paso por la mitad paso por la mitad de la hebra directamente cojo la hebra vale y me bajo para abajo y me voy a la otra mitad del otro ojo. Ahí. Bien. Ahora le voy a dar un poco de soltura que lo he hundido para adentro. Y cojo la otra mitad y bajo también para abajo. A ver. Tiene que ser nada más que la hebrita negra la que cogemos, ¿vale? Ahí. Y paso para abajo. La hebra negra. Pues que engancha también la otra. Nada más. Es que es todo tan negro. A ver. Ahí. Ahora. Vuelvo a subir para arriba. Un pelín más adentro. Un pelín más adentro, ahí. Para hacer ahora las cejas. Ahí está. Media cruzadita, me subo. Me bajo otra vez un pelín. Ahí. Y media dos tres puntitos y ya me voy para atrás ahí y ya estaría hecho los ojitos y queda la muñeca mirando como para el costado ahora escondemos el hilo y empezamos a hacer las flores ahora vamos a empezar a hacer las flores y a pegárselas tenemos que pegarle una aquí en la mano una aquí en la manito, ahí, y luego las demás en el... Una en la manito y las demás en, el, en, el, en la cabeza. Bueno, chicas, vamos a empezar a hacerle los jazmincitos. Mira qué chulo que quedan en jazmín azul, quedan preciosos. No se distinguen mucho, pero quedan, me encanta, me encanta el trabajo. Mira, yo estoy haciendo el centro con este celestito, que es muy fino, entonces le estoy poniendo doble. Entonces, anillo mágico para los jazmines. Anillo mágico, dentro del anillo mágico, hacemos 8, punt 8 medio puntos. 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Eh, los alfileres son eh, para, ¿cómo se llama? para sujetar las flores, ¿vale? No, no crean que esos son. Pero voy a volver a hacerlo. Eh, estos alfileres, que estaba pensando en eso y no he contado bien, esos alfileres son para sujetar las flores, ¿vale? No vayan a pensar que son alfileres, que, que son detalles de, de, de la muñeca. No, no, cuando pegue las flores ya los quito. A ver, 1, 2, que muy finito este hilo. 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 8 medio punto. Jalamos bien la lana de abajo, eso luego se corta. Cogemos en el primer medio punto y aquí ahora enganchamos nuestro hilo eh, azul porque son jamines azul. Entonces enganchamos el hilo azul y hacemos como una especie de punto corrido. Ahora con la lana larga levantamos dos puntos cadena, ¿vale? Ahí. Ahora ahí mismo en ese mismo punto hacemos una vareta. Ahí. En ese mismo punto hacemos otra vareta. Saltamos al punto siguiente, hacemos una vareta doble. En ese mismo punto donde hicimos la vareta doble, hacemos una vareta triple. En ese mismo punto donde hicimos la vareta triple y la doble, hacemos otra vareta doble. Ahora pasamos al punto siguiente y ahí hacemos una vareta, ahí mismo hacemos otra vareta, dos cadenas y ahí mismo hacemos un punto corrido. Ahí. Ahora levantamos dos cadenas, ahí mismo hacemos otra vareta y ahí mismo hacemos otra vareta. ¿Vale? Entonces en un punto hacemos. Eh, dos varetas, dos cadenas, un punto corrido, dos cadenas y dos varetas. Ahora, en el punto siguiente, en el punto siguiente hacemos una vareta doble. Ahí mismo hacemos una vareta triple. Y como esta tengo que hacer todas las florcitas. Triple. Ahí mismo hacemos otra vareta doble. Y te lo tengo que repetir cuatro veces. En el punto siguiente hacemos una vareta, ahí mismo hacemos otra vareta, dos cadenas, un punto corrido, dos cadenas, ahí mismo otra vareta. Mirad, tiene un nudito la lana, ahí mismo, pero no me molesta para tejer y luego la rematamos. Ahí mismo una vareta, ahora. En el punto siguiente hacemos una vareta doble. A ver, una vareta doble. Ahí mismo hacemos una vareta triple. Ahí mismo hacemos una vareta doble. En el punto siguiente hacemos una vareta. Ahí mismo hacemos otra vareta. Hacemos dos cadenas, un punto corrido, ahí mismo, dos cadenas, una y dos cadenas, dos varetas, una y dos, y en el punto siguiente, en el siguiente, hacemos una vareta doble, una triple. Y una doble. Y una doble. Y da como la sensación como que sobra un medio punto, pero no os preocupéis, ¿vale? Eso es como empezamos con un punto corrido, por eso es, ¿vale? Entonces hacemos dos cadenas, bajamos y en el punto siguiente, ¿veis? Que ya habíamos empezado, hacemos, no, dos cadenas, no, perdonadme, he equivocado, después de la vareta doble, en el punto siguiente hacemos una vareta. Que ya empezaríamos donde habíamos empezado otra vareta, dos cadenas y unimos con un punto corrido. Hacemos una cadena, cortamos el hilo, y ahora lo que hacemos es eh, anudar. Vale. Ahora lo que hacemos es anudarlo para que nos queden bien sujetos. Mira, por la parte de atrás, cojo las dos celeste y la, le hago un nudito para que se le quede el agujerito del anillo mágico bien cerrado. Ahí. Y la otra azul, la donde con, el, con la que empezamos el tejido, también le hacemos un nudo por la parte de aquí atrás, que luego esto va pegado y no se ve. ¿Vale? Y cortamos los hilos. Y la de la terminación, pues también la traemos para acá, le hacemos un nudo no tan apretado ahora, para que no tenga tanto... Tirante y cortamos los hilos, y eso luego lo pegamos y queda por debajo. Esto no se va a ver. Mira, cogemos todos los hilitos, los cortamos. Los que nos sobran son para rellenar, y ya estaría hecho el. Y lo pegamos en la cabeza donde corresponda y poniéndole como he dicho alfileres para ir sujetándola ¿veis? pues así es como se hacen todos los tulipanes, vale, todos los tulipanes, todos las flores de jazmín.